El legado de Rachel Mellon llegó en 2014, en octubre del 2014, y ya desde ese primer momento Hubert de Givenchy planteó el hacer un homenaje a todo lo que era esta colección. Lo que se va a encontrar es quién es Rachel Mellon, quién es Rachel Mellon en este mundo de la alta costura o de la aristocracia, de la burguesía norteamericana, quién es y cómo vive en el día a día. Para mostrar eso empezamos un poco como mostrando el motor de su vida, la pasión por la que ella, siendo multimillonaria, se dedica a ello sin ningún tipo de necesidad, pero ella es lo que le motiva, ¿no? Y luego cómo viste en el día a día y todo eso cómo va cubierto por el hecho de ir vestida de Cristóbal Balenciaga. Casi mantiene el mismo valor que mantiene Cristóbal Balenciaga en su vida, que es ser invisibles. Y uno de los lemas que ella tiene casi es, como dice Cristóbal, menos es más, pero ella dice nothing should be noticed, quiere decir que nada tiene que ser discernible o aparentar, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que hace que la colección todavía tenga una mayor entidad y una mayor simbiosis entre lo que es ella, Rachel Mellon, y lo que es Cristóbal Balenciaga. Tenemos un valor añadido que es que sabemos todo lo que compró, que se nos ha donado todas las facturas, toda esa documentación existente entre ella y la casa y la documentación existente entre ellos dos como amigos, como personas. Todo esto a nosotros nos hacía mostrar al público que era una muy buena clienta y que sin clientas no hubiera llegado a tener todo este negocio desde 1917 hasta 1968.